Le doy la más cordial bienvenida aquí a Uno por Uno Opinión y Libertad. Y en este panel estará conformado por Romeo Robles, quien ya ha estado aquí participando en este foro en Opinión Libre. Gracias por estar aquí, Romeo, nuevamente. Muchas gracias por invitarme. Y también tenemos la participación por primera vez en este foro de Ismael Ruiz. Él viene llegando de los Países Emiratos. Bienvenido, Ismael. Gracias, Eric. Un gusto estar aquí. ¿Y hace cuánto llegaste? Mira, llevo 3 semanas en México, justamente. Todavía estoy en el proceso de adaptación. Estuve un año fuera, como tú bien dijiste. Estuve en Emiratos Árabes Unidos. Permanecí allá prácticamente un año y pues ya estamos aquí de vuelta adaptándonos al México. Internacionalista, y participaste como asesor de Relaciones Internacionales y Comunicación Estratégica del Príncipe Abdulaziz, ¿cierto? Sí, así es. Estuve colaborando con él durante un año. En asesoría de Relaciones Internacionales y Comunicación Estratégica también con su organización civil. Él es mayormente conocido bajo el sobrenombre del Jeque Verde. Así es. Sí, el nombre o este apodo, si se puede decir así, o como es conocido, es el Jeque Verde. ¿Por qué? Porque él pues prácticamente promueve una vida más sustentable, una vida más sostenible, ajá, basada en menor consumo y en una mayor conciencia global sobre pues una economía más sustentable, más verde, menos consumista, uh-huh, y sobre todo, muy interesante, menos basada en productos hidrocarburos. O sea, ¿sí está de acuerdo con que existe el calentamiento global? Claro, claro. Él desde hace 20 años que comenzó como una cruzada personal, visoraba ya un calentamiento global. Estudió un doctorado también en Griffith University en Australia. Y su historia es muy diversificada, podría decirse. Ajá. Porque comenzó en la industria petrolera y dio un salto a hacer campaña global por el medio ambiente. Perfecto, y es uno de los temas que vamos a abordar aquí, pero primero lo que nos ocupa, el tema de nuestra agenda, son las elecciones en los Estados Unidos que ocurren y que van a elegir al nuevo dirigente de los Estados Unidos en el mes de noviembre. Ya está la batalla abierta, han existido muchos cambios, han habido republicanos que ya se han descartado, han renunciado a esta pugna, a esta lucha por hacerse la candidatura primero del Partido Republicano. Y bueno, primero quiero poner las cosas en perspectiva. El presidente de los Estados Unidos es un presidente que no se elige por mayoría de votos. El presidente se elige por votación directa, pero eso no quiere decir que va a ganar por el mayor porcentaje de votos. El candidato que triunfe en cada estado gana todos los votos de esa entidad que le corresponde en ese estado, y por ello el candidato puede ganar la elección incluso teniendo menos votos que su adversario, como ocurrió en las elecciones de 1824, 1876, en 1888 y en el 2000, más reciente, cuando George W. Bush venció a Al Gore. Tenemos un proceso electoral entonces bastante dinámico en los Estados Unidos de Norteamérica, y vamos a comenzar por los candidatos, por los perfiles que están luchando en esta carrera maratónica en el Partido Republicano. Eran por lo menos 11 perfiles, pero ahora ya tenemos muy bien ubicados quiénes pueden ser los perfiles que pueden hacerse esta candidatura y de buscar la presidencia en los Estados Unidos por parte de este Partido Republicano, a diferencia del Partido Demócrata, donde figuraban solamente 3 perfiles, de los cuales ahora quedan 2, Bernie Sanders y Hillary Clinton. Pero vamos con el Partido Republicano. La lucha por la Casa Blanca, como les comentaba, está abierta. Entonces, en el Partido Republicano hoy tenemos al doctor Bernie Sanders. No, doctor Ben Carson, perdón. Bernie Sanders es del Partido Demócrata. Tiene 64 años, es neurocirujano, es uno de los perfiles más atractivos de los Estados Unidos en el gremio de la medicina, porque es pionero en las operaciones para separar a hermanos siameses. El doctor Ben Carson es ultra conservador, empezó bien, pero me parece que ha perdido bastantes puntos. Era una figura atractiva, pero se ha desdibujado, me parece un tipo ya muy gris a estas alturas. Por otro lado, tenemos a Ted Cruz, tiene 45 años, es hijo de cubanos, de un cubano exiliado, senador por Texas en el 2013, también es ultraconservador del Tea Party. Él está en contra del aborto y de la regulación de armas y asusta a las bases del partido.
muy joven Ted Cruz. Y luego tenemos al empresario inversionista en el tema inmobiliario, Donald Trump. Él tiene 69 años, es muy polémico por sus declaraciones. Luego Marco Rubio, 44 años. Estos cubanos, es el segundo cubano también que está conteniendo en esta planilla republicana, de origen cubano, busca el voto latino, es senador de Florida, reclama una reforma migratoria y se opone al acercamiento entre Estados Unidos y Cuba. Y luego tenemos a Jeb Bush, de 62 años. Bush, su apellido lo perjudica, es exgobernador de Florida y era una de las cartas más fuertes del Partido Republicano y hoy está en los últimos lugares. Entonces, hoy por hoy, Trump continúa estando al frente de la contienda republicana pese a los escándalos por sus polémicas declaraciones. El magnate se mantiene a la cabeza en la carrera para las elecciones primarias a pesar de todo lo que ha sucedido. Entonces, vamos a comenzar con la opinión de nuestros panelistas. Primero, Romeo Robles, pero antes decirles que va a empezar un proceso, ya estamos encarrilados en las primarias. Donald Trump perdió Iowa, ganó New Hampshire. Se te olvidó mencionar a uno de los posibles candidatos también. Ajá. John Kasich, el sí. gobernador de Ohio. ¿Pero realmente figura? Sí, sí, o figura. Sea, es interesante porque figura, de hecho el New York Times ha sido la figura republicana ajá. que ellos han elegido representar o apoyar en este proceso electoral de las uh-huh. elecciones primarias. Y creo que es un candidato que no se le puede perder el ojo, ¿no? Se le tiene que seguir la pista. ¿Tú no estás de acuerdo con que están peleando realmente tres figuras? Marco Rubio, Ted Cruz y Donald Trump. Si recordamos hasta el proceso electoral, en la primera elección, en el primer caucus en Iowa, perdió Donald Trump. Hay que esclarecer primero qué son los caucus. Un caucus es una elección. Es un congreso donde se participan asambleas ciudadanas afiliadas al partido. Y eligen cada estado su representante o al candidato que ellos van a representar. ¿No? Que y eso se suma a las elecciones primarias. Se suman las elecciones primarias de todo el país y de ahí surge el candidato que va a representar al Partido Republicano o al Partido Demócrata. Y a pesar de que los otros pierdan, se les otorga que ganen cierto número de delegados sí, que al final van a ir a participar a la Asamblea General donde sí van a elegir al candidato. Al candidato, así es. Bueno, y recordando este proceso, en la primera Asamblea o Caucus perdió Donald Trump, ganó Ted Cruz y en tercer lugar quedó Pero por poco. Sí, por muy poco, pero también, por ejemplo, en la de New Hampshire quedó en segundo lugar John Kasich. Entonces constantemente sigue estando allí. Sí está latente. En los tres primeros lugares, ¿no? Ha habido muchos errores, ¿no? Marco Rubio repitiendo su discurso una y otra vez, dándose muy clara muestra de su incapacidad de oratoria y de improvisación. También ha habido errores muy graves por parte de Ted Cruz, que cada vez ha pedido más apoyo. También Jeb Bush, como decías, ¿no? Se ha ido erosionando su figura en esta campaña política. Y lo que nos podemos dar cuenta, tanto en el lado demócrata como en el republicano, es que estas son unas elecciones de ritmo y de timing, ¿no? Uh-huh. El que esté en el momento correcto para posicionarse y con el ritmo adecuado va a ser el que va a lograr llegar a las elecciones para noviembre. Okay. Como candidatos, ¿no? No sé, Ismael, ¿tú cómo ves el escenario? Sí. En el tema de los republicanos, ¿quién crees que se va a hacer de esta candidatura? Mira, yo creo que es interesante analizar el discurso, precisamente lo que mencionaba Romeo, es interesante. Se empiezan a desdibujar ciertos contendientes precisamente por estos errores de discurso, que son naturales a la hora de empezar a hacer la campaña. Tienen que ajustar un discurso de acuerdo a la población hacia donde van, del tiempo, del timing que menciona Romeo. El discurso se va haciendo cada vez o más radical o menos radical, dependiendo de ese pulso social que tenga cada uno de ellos. Y dentro de eso pues entran los errores, ¿no? de campaña. Sin embargo, me parece que lo que nos pareció un disparate hace unos meses, Donald Trump, pues al final es el que se ha mantenido sobre su línea, ¿no? Y lo preocupante, podría decirlo yo, es que ese discurso se ha vuelto tal vez cada vez más agresivo, más contundente, más estructurado y sobre todo ya con miras a la presidencia, ¿no? Entonces ya deja de ser una apología conservadora, extremista, por así decirlo, y anti-inmigrante, para convertirse en algo cada vez más real, ¿no? Entonces todo el espectro que sale republicano más moderado está siendo castigado porque Donald Trump está marcando un ritmo, está marcando un timing con su discurso
para decir, por aquí va la línea republicana, más conservadora incluso que Ted Cruz o que Marco Rubio, que si bien tienen un cierto estandarte antiaborto o que no se regulen las armas, pues al final de cuentas no prende tanto como una polémica de Donald Trump que se ha vuelto muy farandulesca, ¿no? Los otros tienen un perfil mucho más político. Jeb Bush no es el más carismático de su familia. Su hermano tenía mucho más carisma. Su hermano probablemente no es tan metódico o no tiene toda esta faceta más intelectual, pero le ayuda mucho a la hora de ser figura pública. Jeb Bush no lo tiene. Entonces, tal vez por eso... A pesar de que está casado con una mujer de León, Guanajuato, que servía de bandera para hacerse claro, todo el favor latino. Claro, y sin embargo, precisamente este discurso y esta situación real de la apología antimigrante, tal vez lo perjudicó, porque su carta más fuerte era algo que dentro de las líneas conservadoras que se están moviendo ahorita en el ambiente republicano, ya no figura como algo atractivo. Eso tal vez podría figurar en el lado demócrata, pero en la parte republicana no. Resulta ser una carta bastante baja, ¿no? Sí, bueno, yo creo que aquí hay que analizar y al algo. Contrario, Donald Trump tiene el discurso totalmente antagónico de Jeb Bush y está en los primeros lugares. Claro. ¿Eso qué quiere decir? Yo creo que ahí tenemos que ser cuidadosos con este tipo de análisis porque, sinceramente, Ted Cruz no es menos peligroso, ni menos racista, ni menos antiinmigrante que Donald Trump, ¿no? Donald Trump es una figura muy mediática, sí, de hecho, ha quizá redefinido la dinámica de las elecciones. No depende de ningún super PAC. Un super PAC es un apoyo financiero de grupos de interés que apoyan un candidato, no necesariamente directamente afiliado, pero que sí lo apoyan con comerciales, dinero, etc. Y Donald Trump no ha dependido de ningún tipo de super PAC. No. Sin embargo, que todos hablan de todos los demás sí, ¿no? Desde Ben Carson hasta John Kasich, todos han dependido de un apoyo financiero de estos grandes intereses americanos. Sin embargo, creo que es importante mencionar que Ted Cruz es una persona desmedidamente extrema. También su retórica es muy polarizante. Tiene conflictos incluso dentro del mismo partido republicano. Muchas veces ha declarado que sus compañeros en el Congreso son personas no lo suficientemente republicanas, no lo suficientemente conservadoras. Marco Rubio también tiene una retórica bastante extrema. Ben Carson es ultraconservador. Todos son ultraconservadores, ¿no? Y lo que demuestra más bien en total es que el partido republicano ha perdido cualquier tipo de defensa ideológica. Se ha vuelto cada vez mucho más de derecha. Es indudable e incuestionable el hecho de que el proceso político americano está demasiado polarizado. Y eso es lo preocupante. No importa si llega Donald Trump, no importa si llega Ted Cruz, no importa quién llegue como candidato o como posible presidente, cualquiera de los que llegue es una muy mala noticia para el resto del mundo y particularmente para México. Y eso es lo que tenemos que estar denunciando y eso es lo que tenemos que estar alertas. Cualquiera de los que están allí es una opción bastante ilegítima, llena de retórica de odio, de alarmismos, de extremismos, que tenemos que estar denunciando todos los días y alertas. Voces latinoamericanas están en contra del discurso de Donald Trump y obviamente el tema neoliberal, porque quiere construir un muro, quiere prácticamente romper relaciones con todos, con México, nos quiere hacer pagar, no sabemos, acaba de atacar al propio Papa. Entonces, ¿qué significa este discurso tan proteccionista que tiene Donald Trump de acabar prácticamente con los mercados abiertos? Ciertamente es una política que él buscaría implementar en los Estados Unidos de proteccionismo, de blindarse ante la economía mundial. O sea, ¿regresaríamos a esos momentos? No, sinceramente, bueno, en mi opinión, no sé qué piensa Ismael, pero en mi opinión yo pienso que es completamente inconsistente sus aspiraciones ideológicas. Creo que ni siquiera él mismo entiende mucho de lo que habla. Es más bravado y machismo y provocación, y eso también demuestra otra faceta de la política actual, que sigue siendo extremadamente violenta. Y de nuevo, repito, o sea, no es solo Donald Trump, ¿no? Marco Rubio y Ted Cruz, dos, como decías, nacidos de inmigrantes latinoamericanos, son de los que más, en el debate anterior, de la semana pasada, son de los que más se oponen a la migración. Hijos de migrantes. O sea, ahí está, eso revela mucho la profundidad del racismo y la xenofobia que existe en Estados Unidos.
Y que se acepta cada vez más como una cuestión mainstream o que cabe en el discurso ahí se sustenta diario. El discurso de Donald Trump. Sí, pero no solo el de Donald Trump. O sea, digamos, Donald Trump o la figura de Donald Trump surge porque hay un mercado para Donald Trump, porque existe un pueblo que está dispuesto para votar por él. Y esa retórica es la que tenemos que estar analizando y teniendo cuidado. O sea, ciertamente él recoge el sentimiento americano y lo está expresando. No generalizado, sin miedo. Lo que demuestra también ese proceso electoral, y ahorita vamos a hablar de la parte. Un mexicano puede decir, está loco. Poco, no sabe lo que dice, pero hay una base. Si no, hay una base, pero la preferencia y estaría a la cabeza. También hay existe la base también para un Bernie Sanders, ¿no? Que está completamente opuesto a estas ideas de Donald Trump. Entonces, esto solo demuestra un clima político muy específico del país más poderoso del mundo, cuéstale al que le cueste, ¿no? Hoy en día sigue siendo el ejército más grande, la economía más importante, etc. Y ver esta polarización política es preocupante, ¿no? Porque definitivamente existe la posibilidad de que lleguen personas muy extremas, como Donald Trump, Ted Cruz, Marco Rubio, que toda esta comunidad de latinos, artistas latinoamericanos, sí. Encausados por el guitarrista Carlos Santana, acaban de firmar una carta. Tal vez sería menos extremo que llegara Donald Trump que Marco Rubio y Ted Cruz. No, cualquiera de ellos es una opción pésima. O sea, no creo que pueda haber una apología. ¿Estarían descartados? Yo pienso que sí. Sinceramente, yo pienso que sí. O sea, lo que ocurre es que, pues, no es tanto las figuras, ¿no? O no es cuestionar la carrera política si son hábiles o no, porque por algo están ahí, ¿no? Por algo están siendo impulsados. Es criticar el discurso sobre el cual mantienen su postura. Ajá. Entonces, este discurso con el cual mantienen su postura, como bien lo menciona Romeo, antimigrante, racista, xenófobo, proteccionista hasta cierto punto también en cuestión económica, pues todo se da por un caldo de cultivo que hay en cuestión social, económica, y que se ha venido dando, y que no es cuestión de 2-3 años nada más, sino que se ha venido gestando cada vez más una economía cada vez más agresiva con las clases medias. Tal vez por lo mismo hay una polarización mucho más evidente, pero además lo preocupante, como dice Romeo, no importa quién llegue. Lo importante es que saben que hay una base, que hay un discurso que está siendo respaldado por cierta cantidad de la población, ¿no? Exactamente. O sea, es una cuestión real, es una cuestión ficticia. Perdón, y si recordamos la historia del desarrollo del discurso republicano, digo, hoy Reagan, que es el ejemplo para muchos de ellos, este político. La gran bandera. Se escucharía conservador en comparación de ellos, ¿no? Eisenhower, muchos políticos republicanos se escuchan conservador en comparación de los políticos que hoy están luchando por la candidatura. Ajá. Entonces es interesante ver cómo ha ido evolucionando a volverse cada vez más agresivo, y que un mensaje que es divisivo, racista, antiderechos humanos, como el derecho al aborto, que es un derecho, muchas condiciones se han creado para que este mensaje tan polarizante se vuelva aceptable en la cotidianidad. Okay. Y eso es lo preocupante también. El Tea Party, el partido del té, que es una referencia a una cuestión política histórica de Estados Unidos, hoy ya parece también palidez en comparación de la retórica actual de estos candidatos. O sea, lo que hace todavía 5 años se consideraba extremo, hoy ya es parte de lo cotidiano. Y digo, no es una cuestión que solo esté aislada en Estados Unidos. Lo mismo pasa aquí en México, en Latinoamérica también. En Europa, ahora con la crisis de los migrantes, se ve la polarización de esta retórica. Y eso creo que es algo que también se tiene que estudiar y poner atención y denunciar. Ajá. Activamente participar para que este tipo de discurso no empiece a extenderse cada vez más. O sea, aquí mismo en México el trato que nosotros mismos damos a los migrantes es pésimo. Sí. La xenofobia que tenemos en este país en contra de migrantes centroamericanos es deplorable, es vergonzosa. Y creo que también nosotros no estamos conscientes de toda esta dominación política o el grupo en el poder, ¿no? El tipo de retórica en el poder que aceptamos, distribuimos, replicamos y que disculpamos con mucha facilidad. Lo mismo está pasando en Estados Unidos. O sea, vamos a poner un punto aquí y vamos a continuar con el Partido Demócrata después de esta pausa comercial. Ya volvemos a Opinión y Libertad.